Queridos amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a su programa de la cultura popular, Así es Nicaragua, por Canal 6, nicaragüense por gracia de Dios. Hoy tenemos una petición de María Lourdes Vallejos. Ella quiere conocer la Ruta de Colón. La verdad que es un reportaje de nuestros archivos y se titula Tras la Ruta de Colón. Lo vamos a presentar al final del programa. La profesora Isabel Pinel quiere evocar el norte con el dueto Estelí. Y vamos a presentar un reportaje especial con Ulises González y Alejandro Floripe. Componen el dueto Estelí con mazurcas y polcas recopiladas y otras compuestas por este dueto. Y presentaremos también desde la Escuela Los Sábalos en la Carretera Norte, una escuela humilde, juegos nicaragüenses. Esos juegos que ya no se recuerdan y ahora estamos en la modernización o globalización y nuestros juegos están en el olvido. Pero ahí, en esa escuelita, vamos a recordarlos. Todo eso en este programa del día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Estelí, ahora en el hogar de Ulises González y Juanita, su esposa. Aquí está Alejandro Floripe Fajardo. Carlos Mejía Godoy dice que ese dueto entre Alejandro y Ulises es el más perfecto en mazurcas, en polca, en valse. ¿Es cierto eso? Bueno, hay mucho cariño de parte de Carlos. El primer dueto lo constituimos con Carlos hace unos 60 años, 55 años más o menos. Se llamaba Dueto Lírico Segoviano. Tocaba serrucho y yo guitarra. La única manera de aceptar la invitación de Carlos a la Casa de los Mejías es que toquemos las mismas melodías que tocamos hace 55 años en Managua. Bueno, un compromiso para Carlos Mejía Godoy. Alejandro Floripe es hermano de José, otro de los grandes recopiladores y hombres cultos aquí de Estelí. ¿Cómo formas con Ulises este dueto? Bueno, Ulises era compañero de José. Cuando Ulises se fue a México, él vino y se integró nuevamente con José en mi casa, que era una casa de artistas, pues ahí vivía Carluchín, Luis Enrique, Armando Morales, aquel otro cantante de Managua que no recuerdo, César Estrada, etcétera, Joaquín Reyes. Entonces Ulises tocaban con José, investigaban y ahí ya me metió Ulises a mí en la pelea. Él me llamó, me enseñó a tocar guitarra, me iba a traer al río, ¿verdad? Cuando yo andaba nadando, chihuín. Ulises es mayor que usted, ¿verdad? Mil veces. Sí. Este tiene como 90 años sí. Y que se los quita. Sí. Pero fue con él así y tenemos exactamente, Wilmer, 50 años de tocar juntos. Es decir, la... Bueno,
Bueno, yo soy, antes que guitarrista, odontólogo. Yo estudié esa carrera en México. Y estando en México tenía una vecina, por cierto muy linda, que tocaba guitarra de una manera extraordinaria. Y cuando la oía yo me sentía emocionado y le pregunté que dónde había aprendido ella tanto. Y me dijo, tengo un profesor que me da clases. Y entonces yo le pago tantas veces al mes, viene y yo le pago tanta cantidad. Esa persona, esa muchacha, tenía mucho dinero. Le digo yo, y si yo le digo a ese profesor que me enseña a mí, ¿qué dice usted? Bueno, si usted tiene cómo pagarla, me dice, ya vamos mal, le digo yo, porque yo como estudiante, yo estudiaba en ese entonces en la Universidad Autónoma de México mi carrera de dentista, ¿verdad? Pero bueno, pues hablé con el profesor y me dice, yo le voy a cobrar a usted 100 pesos, me dice, por venir 4 veces al mes a enseñarle. ¿Cuánto? Le digo, 100 pesos, para mí eso era una barbaridad de dinero en México, ¿verdad? Y la cosa es que yo me las dibujé, me abstuve de algunas cosas que me gustaban para pagar al profesor que me daba clases 4 veces al mes. Y él me comenzó a enseñar música clásica, porque él era un maestro de música clásica. Fue así que yo aprendí entonces a tocar música de Chopin, de Beethoven y de los grandes maestros de la guitarra clásica, pues. Nosotros ha sido una vida muy bonita, podríamos decir. Nosotros a veces hablamos de todo lo que hemos vivido. Tenemos ya 42 años de casado y es envidiable para cualquier matrimonio, ¿verdad? Porque hemos llevado una vida de comprensión, de cariño, de respeto mutuo. Hemos procreado 3 hijas maravillosas que se llaman María Estelí, la mayor, la segunda Juanita, y Azaria, la tercera.
Un saludo en San Miguelito a Pedro Martínez. Estaremos pronto en San Miguelito, en este municipio precioso, lacustre, del río San Juan, para grabar al escritor Pedro Martínez y sus memorias sobre San Miguelito. Muy pronto estaremos por ahí. Dentro de un momento regresamos en Así Nicaragua con los Juegos Nicaragüenses.